¿Qué sentido tendría nuestra vida sin la conexión con todo lo que nos rodea? Este es un llamado consciente, una invitación a entender que habitamos un mundo donde todo está conectado. Un mundo en el que todos somos uno y cada uno hace parte de un todo. Todo. Donde compartir nuestra experiencia colectiva tiene un propósito de dos vías. Actuar de una manera que inspire y al mismo tiempo ser herramienta colaborativa para que juntos interpretemos el conocimiento y este se vea reflejado en nuestras acciones. Somos elementales, somos esenciales en la relación con los demás. El planeta y la humanidad nos hacen un llamado a crear y superar nuevos retos. Por eso nuestros esfuerzos en conjunto deben apuntar a transformar cada conexión en un acto de inspiración. Si somos conscientes de la importancia de cada uno de nosotros en el proceso y reconocemos lo esenciales que somos para superar los desafíos globales, si entendemos que el planeta nos llama a vivir en armonía, a proteger nuestros recursos y a restituir a la naturaleza lo que tomamos, y de esta manera estamos atentos a la importancia del eco de nuestras acciones. Somos interconexión. ColombiaTex 2024. Interconexión. Hola a todos, qué alegría encontrarnos aquí en el set de conocimiento ColombiaTex 2024 Interconexión, un espacio mágico donde vamos a aprender y a poner en práctica el pensamiento crítico con expertos muy top que nos van a plantear todos los desafíos de la industria de la moda. Bienvenidos a este emocionante camino de aprendizaje que tendrá lugar los días 23, 24 y 25 de enero aquí en el pabellón Inspiración en Caja de Madera, Plaza Mayor, Medellín. Recuerden que para ingresar ustedes deben adquirir la escarapela y lo pueden hacer durante cualquiera de los tres días de feria. Quienes definitivamente no nos pueden acompañar de manera presencial, vamos a tener toda la transmisión vía streaming a través del sitio oficial de la feria www.colombiatex.com y en los canales Teleantioquia, Telemedellín y todos sus canales oficiales. Les cuento que para esta edición tendremos 20 conferencias y conversatorios con una cuota de lujo porque tendremos 14 speakers internacionales que son expertos en las temáticas que vamos a tratar este año, que son SOSTEC, tendencias e interconexión. Recuerden que durante estos tres días el set de conocimiento abrirá sus puertas a las 9 de la mañana con la primera conferencia y finalizará a las 6 de la tarde, así que tendremos tres días llenos de conocimiento con expertos que prepararon conferencias de lujo para compartir con todos ustedes. Bueno, y antes de iniciar, también los quiero invitar especialmente a que suban fotos y videos a redes sociales con el hashtag de la feria ColombiaTex 2024 y por supuesto que nos sigan en la cuenta oficial @ColombiaTex_oficial. Aquí vamos a tener todos los detalles de la feria, así que no se los pueden perder. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a este set de conocimiento, a este espacio mágico que tendremos durante tres días con la primera conferencia Macrotendencias Otoño-Invierno 2024-2025, Inspiración para la Acción. Está a cargo de Maite Cantero, Sofía Arango, Laura Osorio, Gabriela Toro y Juan Fernando Loaiza del Laboratorio de Conocimiento de Inex Moda. Los speakers, bienvenidos. Muchas gracias. Sonido, ahora. Gracias, bienvenidos a todos a este espacio. Estamos muy emocionados porque estamos en el pabellón Inspiración, que es todo caja de madera. Estamos en el set de conocimiento donde tendremos más de 24 conferencias con expertos nacionales e internacionales, pero también tendremos otros espacios que me gustaría pues como invitarlos a que los puedan visitar. Está el tradicional foro de tendencias con las cuatro estéticas de diseño para la temporada primavera-verano 2024 y obviamente con las muestras textiles e insumos de los mismos expositores de la feria, así que pueden acercarse a filtrar un poco la información y que les sirva
como guía. También tenemos nuestra tercera edición de la Biblioteca de Materiales. Esta es una iniciativa que hemos hecho con mucho esfuerzo para compartir con ustedes como las cosas que hemos encontrado que pueden ser útiles para el futuro alrededor de los materiales, la sostenibilidad y la circularidad. También tenemos el Camino Circular Textil gracias a la alianza con la cooperación alemana, la GIS, donde podrán aprender y estudiar un poco más en cómo ustedes pueden convertir sus negocios en empresas circulares. Y obviamente, por último, tenemos a Books, la librería que nos está acompañando. Cada una de las estéticas de diseño tiene una edición seleccionada especial sobre los temas que aborda cada una de las estéticas. Entonces estamos muy felices pues de poder empezar como este nuevo ejercicio y esta nueva experiencia. Entonces comenzamos, la información que veremos el día de hoy son las macrotendencias, y me gustaría como que conversáramos un poco para ustedes qué son las macrotendencias y para qué les sirve en el día a día esta información. Bueno, muy feliz de estar acá, muchas caras conocidas, y esencialmente este ejercicio de estas cuatro macrotendencias que queremos que ustedes se lleven hoy son una fuente de inspiración, son una fuente de ideas para diferenciar nuestros modelos de negocio, para tener inspiración y tener elementos de diferenciación en cada eslabón de la cadena de valor, y puntualmente son respuestas que están teniendo los consumidores. Nosotros hacemos un ejercicio de analizar fuentes internacionales, pero también tener una mirada local, latinoamericana y específicamente colombiana, que nos permita entender esos cuatro caminos o esos cuatro fenómenos con los cuales está respondiendo el consumidor a las problemáticas del entorno global. También entender que las macrotendencias, por ejemplo, es un tema de que aquí no vamos a ver un reporte de cuáles son las grafías, los materiales. Las macrotendencias están asociadas también a fenómenos que pueden ocurrir durante 15 años, 18 años. Entonces es también importante aclarar esa diferencia con las tendencias como tal. Y muy conectado con esto que está mencionando Laura, yo creo que lo especial de las macros y de esto que vamos a presentar el día de hoy es que nos hablan de necesidades y de deseos de ese consumidor, que claramente nos ayudan a las marcas, a cada uno de ustedes, a crear propuestas de valor más claras y no solo centrarnos en el producto. Sí, en pantalla, ¿vas a agregar algo? En pantalla vamos a ver. Next. Ahora, vamos a ver un poco cómo pueden ustedes leer la información. Es muy importante que ustedes comprendan que esto no es como copiar y pegar, que a veces normalmente hacemos eso con cualquier tipo de información. Tenemos que tener en cuenta que el consumidor está en el centro. Yo debo entender las macrotendencias según el contexto, es decir, si yo quiero abrir una tienda en Ecuador, yo tengo que comprender el contexto que está sucediendo y que está pasando Ecuador para poder saber cómo aplicar la información y saber cuál es el discurso más apropiado. El contexto son las metatendencias, las macrotendencias es eso que decía Sofi de cómo los consumidores entienden y se permean por toda esta información, y obviamente el ADN de la marca. Teniendo eso en mente, este es el equipo que realizó esta investigación. Primero veremos el equipo de conocimiento. Apúntale como allí. ¿Nos pueden ayudar, por favor, a pasar la diapositiva? Gracias. Este es el equipo de conocimiento y obviamente más personas de Inexmoda que estudiamos todas las fuentes. Y también nos gusta tener un equipo interdisciplinario que nos ayuda también a hacer una interpretación de la información, no solamente desde los saberes que tenemos aquí presentes, sino tenemos otro tipo de formas de pensar, otras especialidades, otro tipo de conocimientos que enriquecen muchísimo el discurso y nos ayudan a afinar el discurso pertinente para el mercado latinoamericano. Esta es la gráfica que vamos a ver a continuación, la gráfica que representa las cuatro estéticas de diseño que veremos a continuación y de las que vamos a conversar entre nosotros. Pero antes de iniciar, como que quería explicar
esa palabra interceder que está en el centro, ese es el concepto, es un concepto acuñado por el monje budista Thich Nhat Hanh, que explica la red de causa y efecto. Pensemos en un fruto, ¿cierto? Cuando yo me como una fruta, una verdura, ese fruto antes tuvo que haber sido semilla, antes tuvo que haber sido tallo, antes tuvo que haber sido hojas, ¿cierto? Si nosotros comprendemos que todos los objetos que creamos y que compramos y que tenemos tienen una cadena que hacen posible que él exista, realmente vamos a poder comprender esa conexión de los elementos. De interceder es de donde nace la palabra interconexión, el concepto que tenemos durante esta feria. Entonces, ahora sí, empecemos a conversar alrededor de las macrotendencias. Vamos a hablar entonces de esta primera macrotendencia que se llama ritualizar. Es básicamente un fenómeno que son consumidores mucho más pacifistas, que buscan también una capacidad reflexiva y que se habla desde el yo y desde las raíces. Yo no sé si, por ejemplo, a ustedes les ha pasado que a veces se sienten súper agobiados con toda la velocidad del día a día, y en esta macrotendencia vamos a hablar un poco de ralentizar esa cotidianidad. También es importante que ritualizar, como su nombre lo indica, es como la constancia de ciertas acciones que nos van a llevar también a un resultado esperado. Hablando de las grandes diferencias, por ejemplo, de las temáticas que nosotros tratamos durante todas las conferencias de macrotendencias, hace ya varias temporadas hablamos de lo femenino, pero en esta macrotendencia vamos a ver una evolución y un cambio que se habla desde ser más curador, más cuidador. Aquí también vamos a ver un tema en el foco latinoamericano y es todo lo que está pasando alrededor de la salud mental. En una encuesta que se hizo en Ipsos el año pasado, se dice que en Brasil, por ejemplo, el 74% de las personas cada vez más están preocupadas por el tema de salud mental. En Colombia es el 72%, en Perú, por ejemplo, es el 69% y en Chile es el 68%. A continuación también vamos a ver un video para que ustedes puedan entender un poco más como el mood de la macrotendencia y para que podamos contextualizar todo lo que vamos a conversar aquí. We used to go to their parents to tell them we want to teach the girls. They were not happy at all because they also saw a lot of people drowning in our village here. My mother was telling that, no, you don't have to go because I don't want to lose you. One day my mother came and saw me that I'm in the water surfing. And I told my grandmother to talk to my mother, and my mother allowed me. Whenever I'm standing on the board, it makes me feel like I'm flying. It makes me happy. And surfing is easy. Everybody can do it if you learn it. Like now, their families, they are so excited that we kept on doing it because they thought it's not possible. And we had some guys here which were saying, oh, female cannot swim. Whenever the boys are surfing, it's like girls cannot surf. I'm the only boy can surf. And when a girl starts surfing, a boy is like, wow, I'm surprised. When I see the girls riding the waves, in the beginning I was like, oh wow, it's so difficult because they also had this mindset like, oh, females cannot do it. So it wasn't easy for them. But like at the moment when I see them riding the green waves and then, you know, try to do some tricks, it's like something huge, you know, in me because it was really difficult. So it means a lot to me. In the olden days, they say girls cannot surf, only boys, but now I know that girls can also surf because whatever man can do, a woman can do it better. I feel happy because they are my friends and when we are sitting on the water, we chat and all that. So it's like dancing, it's like exercising. So I always want to say it. Porque
estábamos viendo este video? Porque hay una relación con la macrotendencia en cuanto a que las generaciones más jóvenes quieren hacer un cambio en esos roles de género y también de los insights culturales a través de nuevos rituales y por eso también hacer una transformación social. Vamos a empezar aquí una conversación interesante. Yo quiero hacerles una pregunta y es, ¿cómo creen ustedes que ahorita el consumidor está abordando el tema del autoconocimiento y cómo se está abordando también el tema de la salud multidimensional? Bueno, yo creo que para hablar de este tema del autoconocimiento y de esa nueva mirada de la salud multidimensional, el primer tema que hay que tocar y que tú lo mencionabas ahorita, Lauris, es ese tema de la feminidad. Que a veces pensamos que la feminidad tiene que ver más con un tema de género o de orientación sexual, pero hoy nos estamos dando cuenta cómo en los hombres o en cualquier ser humano existe esa feminidad. Un ejemplo en la industria de la moda que hace poquito vi es Palomo en Spain, no sé si conocen esta marca, él es un diseñador con una marca homónima masculina que habla del género fluido y hace poco lo entrevistaron en GQ. Y voy a parafrasear un poquito lo que él respondía. Él decía que los hombres ya no están sujetos a esa virilidad impuesta por la sociedad, que es un tema que de pronto ya es obsoleto, que ya es antiguo, y que ya los hombres pueden ser un poco más sexys, pueden ser un poco más femeninos, sin necesidad de que eso tenga que ver... Vulnerables. Sin necesidad de que eso tenga que ver con esa orientación sexual. Y Juanfer toca este tema que es muy importante, creo que no solamente tiene que ver con cómo nos vestimos o con cómo nos expresamos, sino que cualidades o características que antes eran vistas como vulnerabilidad, como la intuición, la sensibilidad, el autocuidado, ya hacen parte de esas herramientas que nos ayudan en entornos laborales, en la vida diaria. Pero por otro lado, creo que también en el femenino o en la mujer, hay un tema y es que hemos tenido que resaltar esa energía masculina para sobrevivir a ciertas circunstancias. Entonces, traigo una tendencia más o menos de los 80s, que es el power dressing, que es como las mujeres a lo largo de la historia hemos tenido que asumir esa postura un poco más masculina para ciertos ambientes, por ejemplo, como el laboral, que pasaba mucho en los 80 cuando las mujeres ya estaban entrando las sombreras de una manera más equitativa, las sombreras, los blazer, bueno, este tipo de vestimenta. Entonces yo creo que ahí la respuesta es como cómo abordamos esas nuevas feminidades y esas nuevas masculinidades también desde esta mirada del autocuidado, del bienestar. Yo respondería a esa pregunta por el autoconocimiento en esta primera macro y por esa salud multidimensional desde las comunidades hiperlocales. Encontramos acá que hay una pregunta por ese usuario, o sea, por ese consumidor, por cuáles son esas prácticas, muy conectado con la macro, cuáles son esos ritos, cuáles son esas actividades que están relacionadas con el conocerse, con transmitir también la historia de esas comunidades y por cómo se entiende la salud multidimensional en esos espacios. Quiero ser un poco más claro y para darle como insights a su negocio. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa más allá de los paretos? ¿Qué pasa más de ese 80%? ¿Qué pasa más allá del 75% de la población que vive en zonas urbanas? Y para el 2040 más o menos va a ser el 85%, digamos que una población que es representativa, que es un gran tamaño de mercado, pero que se aleja de otras narrativas que están en esas comunidades hiperlocalizadas que en el caso colombiano siguen representando más o menos el 36% del mercado de la moda y el vestuario. Entonces, esa pregunta se responde de cuáles son los conocimientos de las comunidades, cuáles son los conocimientos en zonas rurales que hay en torno al autocuidado, la salud mental, y aquí la oportunidad para las marcas es cómo toman esas narrativas, las visibilizan, narrativas que también van a generar diferenciación desde la comunicación y le permiten a sus otros clientes o consumidores conocer otros caminos de autocuidado, autoconocimiento y salud mental. Listo, yo voy a retomar algo que habló Lauris al principio sobre ralentizar la cotidianidad, que se va a unir también con lo que hablaban ustedes, y es de cómo
ya todos sabemos de que vivimos en un mundo muy acelerado, de que estamos anclados mucho al trabajo, de que descuidamos ciertas cosas de la salud mental, de la relación con las familias. Entonces, acaba de ser muy importante que cuando ya el consumidor empieza a ralentizar como su ritmo de vida, empieza a darse cuenta de unas falencias obviamente que tiene. Entonces, por eso nos empezamos a enfocar en las comunidades hiperlocales, empezamos a ser mucho más cuidadores. Entonces, también como hablando de ralentizar la cotidianidad, de que muchas veces no somos conscientes de eso y lo anclamos también como a los pequeños ritos, esta macro se llama ritualizar y acá vamos a hablar entonces de esos ritos pequeños que tenemos, por ejemplo, en la ducha, que tenemos antes de dormir. Como consumidores empezamos a crear estos ritos para calmar nuestra mente y para también como que ser mucho más conscientes del día a día. En los estudios que hemos tenido, hemos encontrado que el 73% de las personas en el mundo quieren ralentizar como ese ritmo de vida. Y también es muy importante que la generación Z, las últimas generaciones, están buscando herramientas que los ayuden a ralentizar como su día a día, acordarse de cosas importantes. Por ejemplo, encontramos una aplicación que recuerda cuánto no has llamado a tu mamá en una semana o si no has llamado como a tus amigos, que te recuerda como tener esa conexión con las personas, que va a ser muy importante como para este tema de la salud mental. Para cerrar cada una de las macrotendencias, les queremos entregar también unas preguntas de reflexión para que ustedes como marcas, como negocios, empiecen a reflexionar un poco, valga la redundancia. Y aquí queremos preguntarles es si ustedes como marcas, como negocios, están ayudando al consumidor en ese proceso de autoconocimiento y si están muy claros en cuáles son esos intereses y dolores que tiene el consumidor hoy en día. Bueno, para hablar de la siguiente macro es regenerar. En esta macro vamos a hablar de ese repensar. Antes de contarles un poquito sobre la macro, yo quisiera traer como a esta conversación un tema muy importante en sostenibilidad. Esta es la macro que más habla de este tema. Y es que hace poco fue el foro económico en Davos, Suiza, y se tocaron unos temas muy importantes que van a tener que ver con esta macro tendencia. Entonces, hablaban, por ejemplo, de cómo se recuperaba la seguridad y la cooperación en un mundo fragmentado. Hablaban también de, por ejemplo, cómo las tecnologías, la inteligencia artificial está ayudando y es un motor de cambio para la economía y para la sociedad, obviamente también para el medio ambiente. Y otro tema también muy importante es las estrategias a largo plazo para el clima y para la naturaleza. Y acá en esta macro empezamos a ver esas soluciones que se plantean para este tema de sostenibilidad y hablamos de un concepto que es el diseño especulativo. Y es cómo cada uno desde sus marcas, desde sus empresas, empiezan a diseñar para futuros, para posibles futuros. Aparece el prosumidor, que es una figura del consumidor que empieza a integrarse también en el proceso de diseño o en el proceso de producción. Incluso empezamos a ver esa sostenibilidad como el nuevo taller o el taller moderno, donde hablamos de reparación, hablamos de personalización. Uno que a nosotros nos encanta, que lo hemos conversado mucho, que es ese trueque o ese intercambio, como esos nuevos modelos de negocio también circulares. El modelo de segunda mano, que hoy es un mercado que cada vez crece más. Y empezamos a hablar de la sostenibilidad o seguimos hablando de la sostenibilidad como ese motor de cambio para el mundo, para que en general el mundo se regenere y se pueda repensar. Hablamos en lo ambiental de la huella de carbono, pues en estos espacios lo hemos tocado, de la huella de carbono, de las energías renovables, de cómo tienen que cambiar las cadenas de suministro. En lo social hablamos de cómo desde cada una de las empresas o incluso desde cada uno de nosotros impactamos a las comunidades más cercanas. Y es por eso que queremos mostrarles un video a continuación que nos va a contar más cómo acá vemos el concepto de regenerar. What I'm about to tell you is a matter of life and death. If the soil dies, we die. The facts have been proven. Roundup does cause cancer. If you burrow deeply enough, there is a pipeline of money from the pesticide industry into those universities.
they're getting the kind of science that money can buy. Nature is the mother of us all. And if mama ain't happy, we're f***ed. But there's a way to save our precious soils. It's called regeneration. Regeneration is not just restoring the land to the state that we found it at, but actually making it better. We have added over 96 tons of carbon per acre into our soil. Can we mitigate climate change? Absolutely. We're gonna check the underwear and the regenerative versus the conventional soybean field and see if we can tell a difference between the microbial activity. We've eliminated insecticides, pesticides, herbicides. We are saving upwards of $400 an acre. It works out to be about $2 million a year in savings. That is serious cash. I forgot my suit. I feel like I'm underdressed. But if you are the people who can make a change, well, it's high time to finally get regenerative agriculture. Let's prioritize the farmer. Out here in the fields, I fight for my meals. It's a connection to the land. It's a connection to those that came before us and those that are going to come after us. Silent, take my hand. We can change everything. There's hope. I said this letter is a warning, but it's also a promise. So I'm gonna fight like hell to save your future. My children. My children. Bueno, esto es una película, como ya vimos en el video, pero aquí, más que hablarnos de esa agricultura regenerativa y de regenerar el suelo, nos están planteando el concepto regenerar como ese elemento que está hecho para cambiar, y de eso habla esta macro. Entonces, quisiera también abrir una pregunta para ustedes, para el equipo, y es cómo articulamos esos ecosistemas para regenerar precisamente ese entorno. Bueno, yo quisiera como tocar tres puntos alrededor de lo que es la sostenibilidad ambiental y de pronto dar algunos tips que pueden ser interesantes como para que lo pensemos. Tenemos que pensar en que la sostenibilidad debe ser equitativa para todos. Debemos pensar también que tenemos una responsabilidad compartida, no solo por la ley que va a salir de que ustedes como marca se tienen que hacer responsables por la camisa que encontraron en el vertedero, sino también en cómo a través de la comunicación y la educación somos más claros. Hay una brecha gigante en la desinformación y el greenwashing. No estamos sabiendo comunicar la información alrededor de la sostenibilidad, y creo que ese es un punto de responsabilidad compartida que debemos tocar. También quisiera agregar que la ecoequidad, desde lo social y lo cultural, también debemos pensar que hay un montón de consumidores y personas en la ruralidad que no están teniendo información, que no saben cómo interpretar esta información. A veces nos volvemos muy técnicos en la expresión de la sostenibilidad en las etiquetas. ¿Cómo lo hacemos más amigable? El segundo punto que quería tocar es el tema de la segunda mano, ya sea por compra, ya sea por trueque, como ahorita lo decía Sofi. Hay como muchas barreras en este punto. Por ejemplo, las personas que tienen creencias que les dificultan pensar en que quieren o pueden comprar un producto de segunda mano porque su religión no lo permite, o porque consideran, y creo que esto es muy charrito, pero muchos piensan que la ropa de segunda es de muerto. Eso nos lo enseñaron, o por lo menos me lo enseñaron a mí. Pero también hay una problemática muy grande alrededor de la experiencia de compra de la ropa de segunda, que también lo hemos hablado nosotros. O sea, ¿cómo hacemos que la experiencia de la compra de ropa de segunda o de prendas sostenibles esté diferenciada? Y el tercer punto, que aquí me parece pues como muy bacano, que Sofi nos contaba,
que en el World Economic Forum hablaban, en el 2030 no tendremos nada, no tendremos privacidad y la vida nunca habría sido mejor. Estamos con los consumidores con unos altos costos de vida, en donde la brecha generacional para adquirir objetos, cosas, casas, carros, no es la misma que tenían las generaciones anteriores. Entonces, cuando nosotros hablamos de y vemos esta el fin de la propiedad como algo tan cercano, empezamos a pensar qué pasa con la suscripción, qué pasa con los modelos de negocio como el trueque. Entonces, también es cómo nosotros específicamente en lo sostenible empezamos a cambiar y dejamos de pensar que la única forma de hacer negocios es cosiendo ropa. Hay otras formas de hacer cosas. Yo quiero también abordar la pregunta que nos hace Sofi desde un tema más social y como con un mindset de hecho para cambiar. Aquí también quiero hablar de tres conceptos importantes. El primero es el tema de la no censura, el segundo es la no cancelación y el tercero es la desinstitucionalización. Les voy a dar un ejemplo para hablar de la no censura y si hoy, con algo muy actual, ondear la bandera de Palestina, por ejemplo, es algo ilegal. ¿Y qué pasó? Todo el mundo quiere hablar de cosas que muchas personas no se atreven. Entonces, ¿qué sucede? Las personas empiezan a buscar símbolos, íconos que sean reconocidos por todos y en el caso de Palestina, el icono más parecido por sus colores es la sandía. Por eso hemos visto que en muchas plataformas de redes sociales se usa la sandía como un elemento para hablar de ese conflicto específicamente. En un artículo de BBC, por ejemplo, salió que una TikToker que es musulmana y británica creó unos filtros con sandías e invitó también a su audiencia para que crearan videos y con los ingresos de ese contenido se iban a una organización benéfica para ayudar a Gaza. Pero también, haciendo una pregunta aquí un poco más reflexiva, a mí me encanta hacerles preguntas, y es si ustedes alguna vez verifican la información que les llega, por ejemplo, por diferentes plataformas digitales, verifican lo que les llega por WhatsApp, verifican lo que les llega por Facebook, y en este caso, ¿qué pasaría si yo les dijera que el 94% de las personas que están en el mundo digital han recibido una vez en su vida información falsa? Eso es lo que nos lleva también al segundo concepto de la no cancelación. A veces vemos cosas de una marca que no sabemos si es verdad o es mentira y ya no queremos volver a saber nada de esa marca o de esa persona. También en el tema de la desinstitucionalización hay un ejemplo muy lindo que a mí me encanta que viene desde el arte, sobre todo el arte contemporáneo, y es de un activista político chino que se llama Ai Weiwei y lo que él hace es hablar a través de sus obras de la libertad. ¿Qué pasó? En el 2006, este artista fue invitado por una empresa de internet china a que hiciera un blog. Y ustedes podrán decir, ah, sí, eso es súper fácil. Pero no, ustedes saben que en China hay demasiadas restricciones en torno a la libre expresión. Entonces, en este blog, lo que hacía Ai Weiwei era básicamente publicar su vida cotidiana, también hablaba de los conflictos políticos, hablaba también de un tema de clases sociales en China y sorprendentemente el blog duró hasta el 2009, pero tuvo repercusiones legales, pero sentó un precedente para hablar de esos límites y de esa relación que hay entre la vigilancia gubernamental y la libre expresión. Bueno, y para cerrar esta macro, también quiero dejarles una pregunta a todos ustedes, los que están aquí sentados, y es ¿cómo podemos sensibilizar no solo al consumidor, sino también a las marcas para que evolucionemos a estos futuros de cambio de ese entorno? Muy bien, vamos a medio camino. Ya hablamos de ritualizar, hablamos de regenerar. Llegamos a la tercera macro, deslocalizar. Y aquí esta deslocalización se da no solamente en el entorno físico conectado con esos nichos o esas comunidades que no tenemos muy cerca, sino que también nos lleva a la deslocalización en el entorno digital y a entender entonces cómo están siendo adoptados esos mundos digitales paralelos por nuestros consumidores. Pensemos en cuánto tiempo están pasando en ese formato físico, si regresaron o no a la presencialidad, cómo están trabajando, cuáles son las futuras formas de ese trabajo y sobre todo, cuáles de las tecnologías que veíamos de cuarta y quinta revolución industrial, pues finalmente son las que están ayudando a la deslocalización de esos seres humanos, a la deslocalización de esas comunidades. Quisiera entonces preguntarles, equipo, ¿cómo ven ustedes que desde esta macro se
se están deslocalizando esos consumidores y cómo lo están haciendo las marcas. Pero antes de responder esta pregunta, vamos a ver ese video para entrar en el mood. Bueno, a mí me encanta este video. Para responder entonces la pregunta que nos hace Juan Fernando, yo creo que yo empezaría con ese concepto de descentralizar. Yo creo que una de las maneras de verlo es primero desde ese macroentorno, ¿cierto? Donde incluso hemos conversado como qué pasa si existen nuevos centros o un centro tecnológico, pero otro centro económico y además un centro que hable desde la sostenibilidad. Y no solamente una potencia, como desde ese aspecto. Incluso acá, pues, un ejemplo, un dato, es que ya anunciaron que Colombia será la sede para el COP de biodiversidad en el 2025 y que además Brasil va a ser la sede o quien lidere la COP30 también en el 2025. Entonces, ¿qué pasa si estos son nuevas oportunidades para la región para hablar de estos temas de sostenibilidad y liderar estos temas de sostenibilidad? Otro aspecto que también veo que podemos tocar este concepto de la descentralización es, por ejemplo, lo que está pasando con los sistemas de salud que se extienden de pronto por el interés del consumidor en nuevos temas como la medicina integrativa. Y un ejemplo muy claro es cómo en este concepto o en esta metodología utilizamos herramientas antiguas, pero también herramientas modernas que se fusionan para un mismo objetivo. También lo veo en estas nuevas maneras de liderar. Este también es un tema que hemos conversado mucho y es esta nueva ola de líderes que empiezan a mezclar la espiritualidad con las operaciones para culturas organizacionales mucho más centradas en el bienestar, en las personas. Entonces yo creo que, resumido, puede ser como desbloquear nuevas maneras, como esos nuevos centros para diferentes temas. Bueno, en esta macro también vamos a encontrar ese tema de la espiritualidad muy fuerte y vemos la espiritualidad como no encasillada en lo tradicional. Acordémonos de que se llama deslocalizar, entonces hablamos de deslocalizar el pensamiento, de deslocalizar también como esas iniciativas que tenemos muy generales, muy globalizadas. Entonces empezamos a rescatar esas cosas de las comunidades que lo hemos visto ya en el pasado en otras macros, pero acá empieza a ser como mucho más fuerte desde el tema del ser, desde el tema de la salud mental. Entonces empezamos a ver cómo es importante a través de la espiritualidad nosotros como expresarnos, conectar con las demás personas. Incluso ya estamos viendo ejemplos de marcas de ropa outdoor, por ejemplo, que están implementando como insignias de protección relacionadas con espiritualidad, alguna comunidad en específico. Y aunque para muchas personas no tenga sentido, para ese grupo tiene sentido. Entonces, aquí lo que hablamos es lo que tenga sentido para nosotros, para nuestra realidad, para lo que nosotros como personas queremos comunicarle a ese consumidor. Y va a ser muy importante también como alejarnos y de esas perspectivas que ya tenemos como tradicionales.
Sí, estoy de acuerdo, Gaby, con eso que dices, porque yo creo que, y para todos, creo que la deslocalización debe ser un mindset. Cómo nosotros también logramos de reconfigurar lo que aprendimos para encontrar nuevas maneras. Entonces, yéndonos un poquito como al producto, hay un punto importante aquí que es el diseño integrativo. Cómo nosotros pensamos realmente como la inclusión desde todas las perspectivas. En 25K hablaban de que una problemática que tienen las marcas para poder exportar es las tallas que sacan, ¿cierto? Para poder exportar al mundo hay realmente que pensar en otras curvas que de pronto aquí en Colombia estamos SM y L y ya. Entonces, ese diseño integrativo se puede ver desde dos perspectivas, como un producto que funcione para todos realmente o un producto adaptativo. Pero les hago la pregunta, o sea, me hago la pregunta yo también. Si yo tengo una camiseta de una marca, ¿esa camiseta me podría vender la manga que se me rompió? Si yo solamente necesito un zapato, ¿yo podría comprar solo un zapato? Miren que no es solamente desarrollo de producto, es una mirada frente al diseño y frente a los modelos de negocio que realmente me permitan ser mucho más flexible y que el consumidor también pueda adaptar. Entonces es como ese mindset que debemos como integrar, como que puede funcionar para la espiritualidad, esa exploración de nuevos diseños adaptables. Para todos. Creo que ese es un punto importante en esta macro. Bueno, y aquí les dejamos la pregunta a ustedes y es precisamente cómo desde sus marcas pues pueden ayudar a reconocer esos nuevos centros, esos nuevos nichos, esos grupos de consumidores que de pronto no están siendo atendidos y también esas formas de pensar que no hacen parte de la moda o de la mayoría de la población. Bueno, vamos a continuar con la última macro llamada transsignificar y acá vamos a, cuando veamos ese concepto del trans, el prefijo, porque es un prefijo en sí, vamos a alejarlo de esa concepción del género que ya tenemos todos por la sociedad como el trans. Y acá vamos a pensar en que la raíz etimológica del trans es a través de, viene del latín, y es como ese otro lado que vemos de las historias que no sabemos. Entonces, como nosotros, cada uno, tenemos una polaridad en nuestras mentes con lo que ya hemos aprendido, con lo del yo, y empezamos acá a hablar de ese transsignificar, como humanizar también las otras personas, porque muchas veces nos vemos mucho humanizados nosotros, pero no a los otros. Entonces, acá también vamos a hablar de cómo, digamos, lo que yo pueda pensar de alguien que es especial, del cuerpo, a otra persona también puede ser algo totalmente diferente. Entonces, cómo en los consumidores podemos generar esas experiencias como más descentralizadas, como más fluctuando entre los géneros también. Acá no vamos a hablar de dos géneros en específico, sino que todas las personas podemos retomar esas cosas de cada género y apropiarnos de ello. Eso lo hablábamos al principio también con el tema en ritualizar, pero en esta macro también va a ser muy fuerte el tema de esa fluctuación entre lo femenino, entre el masculino. Acá también vamos a hablar muy importante de los nichos, vamos a ver el nicho muy fuerte y también si vemos cada macro, aunque todas se van moviendo como en ese contexto y esa temporalidad, todas tienen como un tiempo también. Entonces, transsignificar va mucho como pensando al futuro, como en esa previsión, como que nos preparemos para lo que viene, porque el consumidor va a seguir pidiendo que le demos esas otras miradas. Entonces, vamos a ver el video que nos va como a ejemplificar el contexto. You're such an inspiration. So brave. You remind me to be happy. I love that you don't let it get you down. Good for you. It breaks my heart. Look at you out and about. You push us all to do better. You are superheroes. Really? Yeah, we're superheroes, all right. For getting the kids out the door on time. We push strollers. Io sono il passeggino. No, that one, Gordon. We break phones. But there's nothing special about us. We have mortgages. Kill house plants. Watch reality TV. Pretend. For watching reality TV. Be a dessert with duvets. Get sunburn on holiday. And sometimes pee in the shower. We're politicians and lobsters. Pension advisors. We get many. We met on a blind date. And we can laugh at ourselves too.
We love our grannies. And our goggles. We pray 5 times a day. And no, I'm not praying for a cure. I'm praying for a new handbag. We swipe right. We go on first dates. And get lucky too. So are the pedestals on ice? And the pity tolerated. We're not special. That's not what it's like. Non è la nostra realtà. And only when you see us. Wonderfully ordinary. Wonderfully human. Only then can we all break down these barriers that keep us apart. That's 1 billion people. Bueno, este video muy bonito lo lanzaron para los Juegos Paralímpicos y como pueden ver en el lenguaje, que esto va a ser muy importante porque transignificar también nos habla de cómo aprendemos a comunicar mejor. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando muchas personas ven a personas con discapacidad, lo segmentan demasiado, el especial, la palabra que se repite mucho aquí. Entonces, cuando segmentamos ya estamos haciendo una diferencia. Acá la pregunta que queremos lanzar es cómo nosotros desde el diseño podemos aprovechar esas diferencias, esas diversidades para generar también como inclusión y nuevos desarrollos, innovación social y también como ese pensamiento mucho más como disléxico y de las dos miradas. Yo lo tomaría desde esa misma diferenciación, de esa misma diferenciación o diversificación, y sobre todo entendiendo las narrativas contraculturales. Esto no es nuevo ni es ciencia de cohetes. Históricamente, la narrativa contracultural es una fuente también de tendencias y de moda. Es una, digamos, una difusión ascendente de la moda, donde no se da determinada por lo que vemos en las casas de moda, las pasarelas, sino que se da determinada por lo que vemos en las calles y lo que está sucediendo y pasando en la calle. Entonces, yo creo que aquí es importante volver a las calles, volver a la urbe, ver qué está pasando con esas con esos jóvenes, con esas tribus urbanas, con esos nuevos comportamientos, cómo están adoptando la música, cómo se están adoptando el espacio público. Y también creo que es importante volver a algunas obras importantes para entender esa contracultura, y les recomiendo un libro que se llama Rebelarse Vende, el fracaso de la contracultura, y que nos explica mucho, digamos, cómo podemos aprovechar estas narrativas contraculturales, no solamente para hacer cosas diferentes y vender más, sino para responderte la pregunta, y es cómo puedo contar precisamente esas narrativas que no son interesantes porque no son de muchas personas, esas historias que son de contraculturas, que son de nichos, que son de espacios muy locales y que finalmente le permiten a las marcas diferenciarse, porque terminan las marcas hablándole a segmentos pequeños, pero que son segmentos que nadie más está atendiendo. Si ustedes analizan qué pasa hoy con el mercado en Colombia, el 80% de las marcas diseñan para el 60% de los consumidores, que son consumidores tradicionales. Entonces, la intensidad de la rivalidad y lo que hemos visto en dinámicas de precio, pues se ve ahí precisamente plasmado. Marcas que nacen de esas narrativas un poco más contraculturales, que parsen, que nacen de esos tribus, de esos nichos, comienzan muy enfocadas precisamente en esos nichos, y luego, cuando esos nichos reconocen el valor y se vuelven casi que legitimadores de las marcas, pues se da un proceso de difusión muy interesante. Ahí también un poco con la macrotendencia se relaciona desafiar el sistema. Aquí vamos con toda. ¿Qué pasaría si yo les digo a ustedes que tienen que crear un producto o servicio que le ayude al consumidor a comprar de una manera más racional y que reduzca su gasto? ¿Qué pasaría si yo les dijera que ese servicio ya existe y que es una playlist de música para una tienda de productos deportivos? Y por otro lado está también el caso de la contratendencia o la sexualización de las mujeres. Las personas están rechazando y cancelando también este movimiento, y si lo llevamos a un tema de medios de comunicación, hoy el 50% de las mujeres están propensas a ser objetos sexuales dentro de las campañas de marketing. Y esto llevado a un ejemplo en moda, una empresa de cosmética y belleza creó unos códigos QR para atletas femeninas que normalmente siempre son retratadas a través del zoom de sus órganos o partes más íntimas. Entonces la retratan es mostrando la entrepierna, los pechos, y realmente ese código QR lo que hacía era cambiar una perspectiva de cada vez que el medio de comunicación enfocara a la atleta femenina, ese código QR le lanzaba un video diciéndole no sexualices más a las mujeres. Bueno, desde esas diferencias yo también quisiera hablar de
lo que normalmente nombramos como discapacidad. Y yo quisiera traer ese término neurodiversidad, que nosotros lo hemos conversado mucho. Y es que desde esa neurodiversidad se reconoce esas variaciones cognitivas como normales, no como trastornos. Y esto es lo que debería estar pasando en todas las personas, no solamente desde las marcas, que esto se vea en el día a día. Y acá yo quisiera también entender, desde esa mirada de neurodiversidad, cómo las marcas están realmente desarrollando soluciones acertadas para una oferta diversa de clientes. Y no es solamente hacer que el producto sea adaptativo o que sea accesible, exacto, es cómo desde el minuto cero yo estoy pensando en que la humanidad es diversa, es diferente. Entonces yo creo que acá también es hacernos la pregunta, también dentro de las organizaciones, como una oportunidad, ¿qué tiene diferente mi equipo? ¿Qué perspectiva diferente puede tener? Por ejemplo, yo tengo un cuñado con síndrome de Down y yo a veces digo, qué rico entender su percepción y la manera como su mente percibe el mundo. O por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros entendiéramos cómo una persona con discapacidad visual percibe los colores? Es por medio del tacto, de la sensación, no sé, del olfato, del sonido. Entonces yo creo que también esta parte de la neurodiversidad y entender esto como algo normal, no como nos ha enseñado la medicina, la religión, no sé, la sociedad en sí, sino como algo que puede ser positivo y que puede traer oportunidades. Bueno, entonces acabamos de cerrar con la pregunta, que es muy similar a la primera, es de cómo nosotros podemos tomar esas cosas negativas, entre comillas, porque negativo es una palabra muy subjetiva, para diseñar mejor, para generar nuevos productos, para reconectar con ese consumidor, y va a ser muy importante también como para llegar a nuevas personas alfabetizando también como mucho más nuestra información. Bueno, con esto terminamos. Esperamos que esta conversación sea interesante, los inspire, los estimule, hidrate su cerebro para llevar las conversaciones también a sus empresas o a sus familias o a sus amigos. Muchas gracias por estar aquí presentes, gracias a las personas que están conectadas. Parte de esta información ayudó a crear toda la parrilla de conocimiento que tenemos en esta feria, donde tendremos estos tres ejes fundamentales que son la interconexión, el SOSTEC y las tendencias. Una invitación muy especial a que si quieren conocer todo lo que nosotros hacemos en Inexmoda, los invitamos allí a la tienda donde está todo el equipo de Inexmoda, como también los invito a que hagan el recorrido y estudien toda la información que tenemos en este pabellón Inspiración, un camino a la sostenibilidad, para que profundicen mucho más sobre toda la información que les estaremos entregando. Muchas gracias y bienvenidos a Colombia Tech de las Américas. Gracias. Gracias. Gracias por esta interesante conferencia sobre macrotendencias otoño-invierno 2024-2025, inspiración para la acción. Quiero invitar.